un Trident 660. ¡Ay, madre, si me sorprende esta máquina! Oigan, frenos Nissin, de lo mejor que he visto, muy eficientes. Tiene un ABS que cuando va uno rápido y lo exige, se alcanza a percibir ligeramente al final cuando uno exige duro el freno. Y cuando va uno suave y frena duro, no se alcanza a percibir. Deja trabajar muy bien, deja hacer el trabajo de todo el sistema hidráulico, de la bomba, de la pinza, de todo el sistema para presionar debidamente los dos discos delanteros y el trasero y hacer su trabajo de detenerla. Casi que se alcanza a percibir una sensación de bloqueo, comprime la suspensión adelante y pareciera que no tuviera ABS en ese momento, porque trabaja muy bien, detiene la moto en muy corto tiempo. Es un freno también progresivo, lo que nosotros llamamos progresivo. ¿En qué sentido? En que si uno está en ciudad y uno quiere una frenada efectiva pero moderada, lo consigue. La reacción al tacto del freno es muy buena, entonces uno puede accionarlo duro, accionarlo término medio, accionarlo muy suave y en todos los momentos obedece a lo que uno necesita. Entonces los frenos de lo mejor, sí, definitivamente Nissin aquí se bajó con esos frenos. 1A, las suspensiones Showa invertidas adelante, los telescópicos atrás, monoamortiguador, básicas en sus ajustes, nada electrónico. Adelante, escuché que decían por ahí que si se exigía duro se alcanzaba de pronto a topetear la suspensión. Yo la exigí duro y pues sí, se comprime. No me dio la sensación de que propiamente se alcance a topetear, pero sí comprime bastante la suspensión. Cuando uno la exige duro con los frenos, sí la alcanza a comprimir. Pero esta suspensión para el trabajo de carretera está muy bien lograda. Para trabajar sobre terrenos un poco irregulares, para mandarse duro en curvas, deja hacer su trabajo muy bien. Es muy segura, no genera ese nerviosismo, esa oscilación, se estabiliza muy rápido. Atrás es algo dura, pero también hace su trabajo muy bien. Para la ciudad, pues está bien, no es una máquina pensada para el ambiente urbano, pero se porta muy bien en ese sentido en la suspensión. También no fatiga, no cansa. Entonces la suspensión, siendo básica, siendo mecánica, me gustó. Conclusión, atrás un poquito dura, nada que afecte así mayor cosa para la fatiga. Y adelante, me parece que está muy bien lograda también. Se estabiliza muy rápido, no presenta esas elongaciones que quedan ahí en el aire, sino muy buena en ese sentido. Esta es una máquina que tiene definitivamente unas pinceladas del ayer, unas líneas del ayer, unas formas del ayer, sobre todo en ese tanque que me recuerda mucho en esa forma que trae para uno agarrarlo con las piernas a los tanques del ayer, complementado con esa farola redonda y el reloj redondo. Son los tres grandes elementos que le aportan a esta máquina ese sabor Veritas o del ayer. El chasis, pues es un chasis que contribuye muchísimo a esa capacidad de respuesta, de reacción, de maniobra. Cuando va uno rápido, cuando va en ciudad, responde muy bien también ahí en esas dos condiciones. Capacidad de rigidez y a su vez pequeña elongación que se requiere para ciertos momentos. La silla es una silla que me hubiera gustado que tuviera un poquito más de material o un poco menos tensa la espuma. No es matadora. Me gusta la forma, me gusta que adelante lo deja uno desplazar por el ancho de la silla, que no le come uno mucho, lo deja uno desplazar fácilmente la cadera si uno se quiere mandar en curvas, en pista duro. Deja uno mover la cadera hacia lado y lado y se empieza uno a sentir como un piloto con esta silla. Eso es algo curioso. Como no es ancha, lo deja uno mover y de paso está ni que mandada a ser para personas de baja estatura. Y para las chicas, para las mujeres, me parece que también está muy bien por la altura y por el peso. Está como en 190 y algo de kilos con líquidos y todo, no me parece pesada para hacer un 660 tricilíndrico. Entonces en ese sentido, digamos que también está muy bien calculada. Les voy a hablar del motor. Como les decía, es un tricilíndrico, 660 centímetros comerciales, todo lo básico y refrigeración líquida, inyección, bueno, todo esto, pero aquí lo que cuenta es el comportamiento. No se nos olvide que Triumph le produce, según entendemos, los motores a Moto2 en MotoGP. Entonces tienen una experiencia que han venido ganando importante en el desarrollo de eficiencia en la combustión y el rendimiento de esos motores. Tenemos entendido que varias máquinas de Triumph son producidas en Tailandia. Esta Trident también, como que es producida en Tailandia, con ese control estricto y riguroso, sigue siendo de Inglaterra. Y algunas pocas unidades y sobre todo ediciones como especiales son producidas como tal en Inglaterra. Entonces esta es tailandés, pero por la manufactura, por los acabados, por lo compacta, por lo perduradera en el tiempo, pues se nota el control riguroso de calidad que tienen estos ingleses en la producción de estas máquinas en Tailandia. Eso sí se le ve a leguas. Tenemos un motor que es suave, pareciera un gatico cuando uno quiere. En ciudad no jala uno duro el acelerador y tiene la respuesta que uno necesita. En medias encuentra uno alientos y alientos suficientes. Y arriba, ya cuando uno lo jala duro,
uno le exige, encuentra que se transforma en una fiera. Es impresionante. En ese momento cambia el sonido, se empieza a sentir un sonido como de motor de competencia, que también me gustó mucho. Y no es sino girar el acelerador y empieza a circular la sangre. Le empieza uno a circular la sangre y empieza uno a sentir que tiene una cosa uno que lo sorprende. Una máquina que jala, que avanza, que abajo arranca bien, que en media se encuentra uno la continuación de esa respuesta y que deja suficiente para la parte alta. En las pruebas que nosotros hicimos alcanzamos 195, 196 kilómetros por hora a 300 metros sobre el nivel del mar, pero el sector donde estamos haciendo las pruebas pues no nos daba la distancia. Posiblemente ya pasa a los 200 perfectamente, por ahí llega a los 205 o algo así. A 100 y velocidad de fondo. Ya hicimos la prueba de 0 a 100 y velocidad de fondo en la posición estándar o stop de la máquina. Cada vez que nosotros movamos la configuración, cuando volvemos y cerramos el switch, ya vuelve a su configuración básica. Entonces vamos a liberar la bestia que esta Trident trae. Entonces aquí empezamos y empezamos a moverlo hasta que nos dé la posibilidad de mover toda la configuración. Aquí en menú principal, con este botón, accedemos a dos modos, modo de conducción y configuración de la moto, que son los que más nos interesan. Entonces, modo de conducción, rein y road. Vamos a pasarlo a road. Ok. El mapa de potencia, vamos a ver cómo está. Road, está bien, listo. El control de tracción, ¿cómo está? Está en road, se puede pasar a rein o road. Pero no hemos liberado el control de tracción, entonces nos devolvemos. Configuración de la moto. Control de tracción. Entonces vamos a ver cómo está. Está activado. Vamos a desactivarlo. Ahorita nos sale un símbolo como de peligro, una raya atravesada. Listo. Ahora sí está liberada la bestia de esta traya. Vamos a hacer ahora sí 0 a 100 y velocidad de fondo. A ver cómo nos va. Listo. Ya. Sube muy rápido a 160 kilómetros por hora, muy rápido. Y ahí ya la velocidad de avance baja, pero sigue siendo rápida. Sin embargo, en ese sentido es un motor que definitivamente despierta todas las sensaciones que nosotros queramos, siendo un tricilíndrico, que es una característica que tiene Triumph, que responde muy bien abajo en comparación con los pares. Y aquí sí que confirma uno eso, y más en estos motores ya mejorados de nueva generación, definitivamente fascinante. Entonces, bajas vibraciones, bajo sonido en mínimas, sonido de competencia arriba, respuesta sorprendente arriba. Es una máquina que está hecha para llevarla si quiere uno a las pistas, que la posición como tal, las piernas están atrasadas, los pies quedan atrasados, pero el manubrio, digamos, es medianamente alto. Es una combinación muy interesante. ¿Para qué? Pues para el turismo, para el día a día vano, y si uno lo quiere un poco para la competencia también, y no nos genera esa fatiga prematura en las muñecas cuando vamos en descenso frenando. No es un manubrio alto, eso sí, un manubrio más bien tirando hacia bajo, pero no tan bajo, yo diría que medio bajo. El manilar, la cabrilla, no es corta, no es ancha, yo diría que menos ancha, más bien más tirando a corta, pero no tan corta como otras. La suspensión adelante, la inclinación, el avance que tiene la suspensión, le permite hacer un muy buen radio de giro para uno maniobrarla en esos momentos de dificultad, estrechos en el día a día, en las ciudades, en los momentos de desplazamiento, en las horas pico donde hay tanto vehículo. Le permite a uno hacer maniobras muy buenas. Y también esa suspensión nos permite, cuando vamos rápido en carretera, en ruta, ella
adivina el trazado, es muy segura, va muy bien en la línea que uno busca, no hay que hacer fuerza, no lucha uno con ella para nada, no hay que hacerle correcciones, es muy intuitiva, lleva muy bien el dibujo de la carretera cuando va uno rápido, en ese sentido es supremamente segura. El tablero digital TFT arriba blanco sobre fondo negro, la letra sobre fondo negro, destaca muy bien la velocidad que uno va, algo importante, cuenta revoluciones, el full de gasolina y abajo una información numérica con colores blanco azul también sobre fondo negro, donde nos muestra el menú que podemos uno mover, tenemos dos modos de entrega de potencia, tenemos formas de limitar el control de tracción. Esta máquina tiene una gran bondad por el torque que tiene y es que va uno colgado en cesta y jala uno el acelerador y sin embargo encuentra uno respuesta. No hay que estar cambiando tanto de marcha, luego si la lleva uno en la marcha adecuada, en las revoluciones que son, sin el control de tracción, se le pica porque se le pica a uno no solamente en las marchas bajas, sino posiblemente en una marcha ya un poco más arriba. Entonces ahí tiene uno que hay un tigre definitivamente. Un motor muy agradable, muy rico, me fascinó, me gustó, hacía rato no me divertía tanto con una moto rápida, con una moto de buena respuesta. Recordemos que las 660 en cilindraje no son motos de alta cilindraje como llamamos en Colombia, estas son motos de cilindrada media, eso es bueno aclararlo, por ahí hasta cerca de los 800 son cilindradas medias, de ahí para arriba ya vienen las altas cilindradas, pero esta 660 se comporta como una de alta cilindrada. Ahora, para hacer turismo de largo viaje, digamos rutas de 6 horas, de 8 horas, de 10 horas, hombre, para esos viajes para uno está bien, para dos personas, para el acompañante posiblemente no va a ser la ideal. La silla es algo dura, no tenemos manijas de sujeción para el acompañante, tiene que agarrarse del conductor. Yo diría que es una moto buena para viajecitos por ahí de 2-3 horas, por ahí para arriba ya hay que hacer descansos prolongados si no queremos que el acompañante se nos canse y llegue como aburrido a su destino. ¿Qué no me gustó también? Que el embrague es algo duro para ambiente urbano. El embrague cansa para estar aplicando marchas en los trancones, está algo duro. Eso es propio casi de la mayoría de las y de motos también como tipo americanas, que los embragues son duritos, me gustaría un embrague más suave. Tiene su ajuste, pues, al estilo antiguo, pero sigue siendo durita la manija del embrague. El embrague sigue siendo durito. Los controles para manejar el menú del tablero son muy amigables, son fáciles de entender. Contamos con luces de parqueo, el encendido está en el mismo interruptor contacorriente, ahí mismo, en la parte baja lo presionamos y enciende. No contamos, como es propio, con ninguna protección aerodinámica al frente. Luego, cuando andamos rápido, como es natural, dependiendo de la brisa, vamos a sentir la presión sobre el casco, hay que agacharnos un poco. Es una máquina que viene, como la mayoría de estas Triumph, para resistir el uso y el abuso. Entonces, estas máquinas no solo son para heredárselas a los hijos, sino pienso que a los nietos. Otro detalle que me gustó muchísimo es que, imagínense, los mantenimientos son cada 16.000 kilómetros. Esto es brutal, esto es sinónimo de que la calidad, la tecnología de todos sus componentes, el desarrollo, eso es brutal. Pero eso es economía también en el bolsillo. Eso es algo muy, muy bueno. Precio la máquina, cuando la estuvimos montando los primeros días de diciembre estaba alrededor de los 55-56 millones de pesos. Ahí les vamos a dar el precio al día de la publicación de este anuncio, pero pues con ese dólar como está en Colombia moviéndose, muy posiblemente si lo ven más adelante el precio va a cambiar. Toda la tecnología de iluminación es LED, el stop es muy generoso en la luz de plena, esto se ve de lejos con neblina, y la luz delantera tiene una gran bondad, que a diferencia de muchas otras que he visto en la posición de plenas o de larga distancia, funciona y funciona bastante bien. El peso, hombre, genial, porque para nada es estorboso, una máquina muy, muy cómoda, muy light, da la sensación de ser inclusive menos pesada. El consumo que nos arrojó fue de algo más de 90 kilómetros por galón, exigiéndola un promedio de cerca de un 70%, me pareció muy bueno, por la relación de compresión y combustible que recomienda Sestra. Sin embargo, ya veo a muchos aplicándole gasolina corriente, combustible corriente, eso ya es criterio de cada quien, por el alto costo del combustible extra que está al doble del galón de la corriente. ¿Qué más tenemos? Que es un motor un poquito caliente. Eso sí, también, punto que pues preocupa un poquito cuando está uno en tierra caliente, en trancones, detenido un poquito, cuando prenden los ventiladores, le manda esa bocarada de aire caliente a uno hacia las piernas. Es otro tema también ahí importante. El radiador trae unos protectores laterales que le ayudan para que no se dañe el panal como tal. Con respecto entonces a los neumáticos, decíamos entonces, son Michelin Road atrás. La medida que tenemos es 180-55ZR17. Es una llanta ancha, es una llanta que da muy buen agarre. Y es una llanta pues para piso, digamos, más de asfalto que destapado indiscutiblemente. Ya adelante la misma Michelin Road con medida 120-70ZR17. Estos cauchos son muy buenos, se agarran muy bien, tanto en piso seco como en piso húmedo, porque las estuvimos rodando un poquito en algunas superficies que estaban ligeramente húmedas y no nos dio la más mínima sorpresa de pérdida de adherencia, de deslizamiento, de nada. En eso también esos cauchos están excelentes. En general fue una máquina que me causó mucha diversión,
mucha sorpresa, que me gustó, que la recomiendo, que me gustaría tener una de estas. Me fascina, me quedé enamorado sencillamente. No fue un amor a primera vista, fue un amor a primera montada. Fascinante.